Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar unos 3 minutos, por favor, para empezar. Listo, empecemos. Buenas tardes con todos. ¿Me ayudan, por favor, encendiendo sus cámaras? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Disculpas, me parece que me había yo me he estado en otro link porque estaba hace rato y no se conectaba nadie y salí y volví a conectarme. Buenas Pero tardes, profe. bueno. Hola, mentor, buenas tardes. Bueno, empecemos con. Ay, espérenme que no se me puede ver. Ya, ahí. Empecemos. Recuerden que teníamos ahora la presentación del otro producto o servicio, Alex. Parece que usted está del otro grupo para poder iniciar con eso. Ver si es que sus compañeros compran el producto o servicio y de ahí dar el feedback y continuar con la clase. Profe, no, al contrario, estábamos los tres en el mismo grupo y los del otro grupo Ah, estaban todavía los no, sí. tres en el mismo. Los de otro todavía no se Ah, perdón, conectan, Alex. Es que como me acuerdo de que conversó Mentor e sí. Inés, pensaba que usted está en No, el no, otro grupo. estábamos en el mismo grupo. Bueno, entonces, bueno, va el feedback para ustedes, chicos, hasta que veamos si es que las otras personas se conectan. Y si no, pues seguimos con nuestra clase y talla. A ver. A manera general, ¿qué es lo que uno siempre ve en el tema de cuando tenemos la conexión con el cliente? Primero, recordar que según estudios y todo, se recomienda que debemos captar la atención del cliente durante los 3 primeros minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces nosotros queremos abundar al cliente de un montón de detalles, de decirle todas las especificaciones técnicas, etcétera. Y en eso estamos cometiendo un error,
Sí, nosotros muchas veces queremos acaparar tantos beneficios, tantas cosas, que por mencionarle todo esto al cliente, créame que resulta el efecto contrario. Más bien empezamos a aburrirle y ya realmente el cliente puede estar incluso hasta viéndonos, pero ya no está prestándonos atención, ¿sí? Entonces, por eso es importante definir qué es lo más importante y necesario que ustedes deben decir de ese producto o servicio. Generalmente, es como un esquema. ¿Cuáles son los grandes beneficios que ofrece eso? ¿Para quién va dirigido el producto? Y necesariamente al final, porque nos guste o no, sino que hay que ver cómo se dice la forma, es el cliente siempre va a preguntar un precio, ¿verdad? Nosotros, si nos ponemos del lado de clientes, es lo mismo. Vamos a preguntar algo, nos pueden decir sí, lo más bonito de todo esto. Al final, nuestra pregunta principal es: ¿y cuánto cuesta? ¿Sí? Entonces, ahí es muy factible que ustedes también se indiquen al cliente, perdón, las formas de pago que puede haber. Generalmente, y en la actualidad, hay una facilidad muchísimo más amplia en el tema de pagos, ¿sí? Ustedes han de haber visto, de hecho, hay programas que les dicen paguen y tengan 3 meses de gracia, paguen con su tarjeta de crédito y les damos un bono de más meses, etcétera. Hay diferentes alternativas que actualmente se han puesto. Entonces, eso es bueno siempre que nosotros expongamos, como les digo, las ofertas estrella, los beneficios estrella, y después sí decirle al cliente, pues esto cuesta tanto, darle diferentes alternativas, porque generalmente a veces nosotros empezamos por algo más costoso y todo. Pero como sabemos, podemos hacer un paquete más alto, un paquete medio y un paquete básico, ¿sí? Y también es bueno expresarle las formas de pago. Listo. Lo otro que también les quería decir es que es como feedback, es muy importante la entonación que ustedes tengan con el cliente. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes pueden cambiar la voz, subir, bajar y subir sobre todo el tono de voz cuando quieren recalcar algo importante. Muchas veces cuando uno está conversando, está hablando, a veces mantenemos un ritmo así como tan continuo, tan monótono, tan igual, que causamos hasta aburrimiento. Entonces, cuando nosotros nos despertamos con una idea flash y esa la entonamos más alto, volvemos a captar, en el caso de que el cliente se perdió un ratito, nuevamente su atención. Entonces, este es otro tip para que ustedes puedan volver a enganchar o crear un énfasis con la comunicación del cliente como tal. Lo otro que es muy importante es mantener contacto visual y contacto de gestos con el cliente, ¿sí? Ustedes deben saber que muchas veces los gestos dicen más que mil palabras, ¿ya? Yo tenía un profesor excelente en una de mis maestrías y él decía, hasta ahora me acuerdo, imagínense, decía con nuestra boca, con nuestras palabras, podemos decir lo que sea, pero realmente lo que se ve es la persona cómo se desenvuelve, el a veces mover nuestras manos, el interactuar con nuestra vista, etcétera. Eso también engancha al cliente y le da mayor seguridad, ¿sí? Entonces, no se olviden de mantener contacto visual y mantener contacto también de gestos, ¿sí? Y lo otro que Otro tip que es muy, muy importante también es, primero, conozcan cuál es su segmento de clientes, ¿sí? No es lo mismo que ustedes vayan a vender, por ejemplo, un perfume a mujeres, digamos, a estudiantes universitarios, que a profesionales que ya están en funciones hace varios años, ¿sí? Yo siempre les digo un ejemplo y hasta me hace reír. Hasta para romper el hielo, para hacer una broma, nosotros sabemos, debemos conocer a qué gente voy a llegar, ¿sí? Porque en eso yo voy a articular mis palabras, lo que más común ellos hablan o algo. Imagínense que a funcionarios ya de una edad avanzada nosotros vengamos a hablar con algunas contracciones o algunas palabras de los jóvenes que se utilizan. Primero, nos van a quedar viendo con una cara totalmente de que váyanse poco más. Y segundo, pues posiblemente no entiendan tal vez algunas palabras o modismos que generalmente lo expresamos, ¿ya? Entonces, por eso es bastante importante que ustedes conozcan su segmento potencial de clientes. No les digo van a conocer a todas las personas que les van a ver, ¿no? Porque eso no es posible, pero tener un marco general de cuál es su segmento de clientes, ¿sí? Entonces, eso, y también es muy importante, o no olviden, es atacar a uno de los sentidos de la persona, ¿sí? Yo sé que la anterior vez tuvimos muy poquito tiempo porque realmente el tiempo se nos pasa volando, pero sí es muy bueno que ustedes puedan captar la atención a través de la parte visual. Bueno, en este caso, en el ejemplo que nosotros estamos teniendo de una conversación a través de un computador y del servicio de internet, lo más factible es que puedan utilizar un medio visual,
un medio auditivo, ¿cierto? Porque algo de toparlo, algo de hacer una degustación, no lo vamos a hacer, no lo vamos a poder hacer, algo de olfativo tampoco. Entonces, eso a nivel general. Efraín, usted ya es del otro grupo, ¿verdad? De los que estábamos la anterior semana. ¿Me escucha? Hola. Ahí, ¿me escucha, Efraín? No. Aló, sí, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañero. Sí, la escucho. Me parece que estaba buscándole en el celular y no lo ubicaba el micrófono. Sí, dígame, la escucho. Ya, Efraín, la anterior clase nos quedamos en, justamente, recuerda que sus compañeros hicieron una presentación cortita, porque sí, como el tiempo era compañera, muy pero, pequeño. Y ahora sí, nos toca a usted, independientemente no sé. De que su compañera no esté. Sí. Cualquier producto. Hicimos una venta de seguros médicos, la cual incluía a personas de clase media y alta, ¿cierto? Era un costo accesible. Y en ese seguro médico entraba usted, entraba su esposo, también podría entrar un familiar o un hijo, serían cuatro personas, ¿sí? Teníamos cobertura a nivel nacional y también con, a veces, cirugías, clínicas o algunas enfermedades a nivel internacional, convenios con los mejores hospitales y clínicas del país y a nivel del extranjero. Entonces, nosotros hicimos ese seguro, ¿con qué fin? Para cubrir las necesidades de 24/7, o sea, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Pero también el costo más o menos ha dirigido a personas que más o menos ganan su sueldo. Por ejemplo, el costo mensual era de $200 cerrado. Por ejemplo, hay personas que ganan 900, 1000 dólares, 1500, 2000, etc. Y había otro que también daba beneficio para una sola persona y era un costo de $50. Como siempre uno trabaja en las empresas, entonces de pronto es el otro precio cómodo. Y nosotros estábamos así con las mejores empresas, teníamos así esa cobertura y estamos encerrados en darle la atención a todas las personas, pero así de clase media y alta, porque usted sabe que los seguros son bien caros y también cubren muchas necesidades. Y estamos así en la publicidad, en lo que es las todas redes sociales, en todos los comerciales. De ahí también teníamos otro valor agregado que nosotros atendíamos, por ejemplo, acá en el oriente donde yo estoy, a veces las carreteras son pésimas, que las personas a veces en Aloa y perdón, aquí en Papayacta, en Baeza, en el Chaco, hay derrumbe, entonces nosotros contamos con una ambulancia aérea, ¿sí? Teníamos aéreo, marítimo y terrestre. Entonces, ese era todo el beneficio que hicimos el trabajo con la compañera. Uh-huh. ¿Qué les parece, Mentor? ¿Usted les compraría este servicio? ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? Hombre, compañera. Bueno, me dio una... ¿Cómo le va, Efraín? Las características del servicio están buenas, pero como que no me convenció tanto por el... me dio algo global del servicio. Uh-huh. Ok, entonces, ¿se perdió en algún momento su atención a lo que él le decía? Pero el servicio es muy bueno, o sea, les llama la atención porque el servicio es muy bueno, el servicio que es raro en la Amazonía. Pero como que Efra le cogió usted le cogió desprevenida, profe, desprevenido. Entonces, como que él no estaba justo para dar la para podernos vender. Sí, y correcto, como Efraín, me parece que está por él. En la compañera anotaba escrito, yo más o menos me acuerdo porque no he tenido contacto con él. Y eso es, Efraín, digno de felicitarte porque te acordaste de lo que hiciste allá, porque estás fuera de tu oficina o donde siempre regularmente recibes clases. En este punto sí quisiera opinar, es justamente lo que nos puede pasar en la vida y por eso es que mi insistencia es, no importa, si usted no está su compañera, dele usted. Porque en la vida real, ¿qué pasa si es que la compañera de ustedes de publicidad, del negocio faltó, se enfermó? Ustedes no pueden decir al cliente, ¿sabe qué? Es que mi compañera se ha enfermado, o sea, venga mañana que ella se va a sobreponer.
terrible, ¿verdad? Entonces, es por esto que nosotros debemos estar totalmente preparados, totalmente capacitados, totalmente conocer nuestro producto o servicio por cualquier eventualidad que pase. Nunca debemos esperar de que tal persona esté o si no está o lo que sea, ¿sí? Porque es una primera impresión a mi cliente y en eso no lo puedo fallar, ¿ya? A ver, bueno, otro comentario de mi parte antes de darles la palabra a Alex e Inés. A ver, Efraín, es el tema de que la idea de esto era como vender realmente un producto o servicio, no como una exposición o no como un relato que está dándome hacia mí, hacia su profe. Nosotros básicamente, ahorita estamos en el papel de somos sus clientes. Es como que usted estuviera dándonos una conferencia y a eso es el objetivo que quiere llegar. Entonces, y eso es en general, chicos. Siempre que yo les pida algún taller, alguna cosa, siempre les voy a pedir como que estemos en ese momento real. Así que en mis clases se olvidan de que esto es una exposición. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. No. Es tal cual ustedes estuvieran en su showroom mostrando su producto, su servicio y nosotros somos los clientes, ¿ok? Entonces, eso sí, para que, como feedback de ahorita. Alex, perdón. Y estoy de acuerdo con usted, maestra, sobre la primera impresión. La primera impresión es lo que cuenta en todo. Yo me acuerdo cuando inicié como docente, mi jefe me dijo, el primer día, si tú no dominas a tu grupo, el grupo te domina por ti el resto del tiempo. Así que yo igual, a un maestro que yo tenga, él me gana o le gano el primer día, porque el resto yo pienso que ya es secundario si el primero no le gané, tanto siendo docente como alumno. Entonces, voy de acuerdo que la primera impresión es todo, para todo, docencia, ventas, negocios, qué sé yo, hasta en el médico. Cuando yo me voy a ver a un médico, si el médico no me convence, yo ya no tengo seguridad de que me va a curar. Exacto. Ya ni confianza tiene. Ni confianza tiene. Y para la próxima no regreso, así me dé los mejores medicamentos. Entonces, siempre es la primera impresión. Y en verdad, ¿qué le puedo decir? A Efraín supo lo que iba a decir. Pero bueno, le cogió en el camino, profe, le cogió, no sé si le ve, fuera de la oficina. Así que Efraín, mucho, yo le conozco a Efraín, y Efraín se desenvolvió en lo que pudo, porque no está, y es difícil cuando nosotros trabajamos y estamos, no, mire, yo estoy ahorita en otro lugar donde no es mi habitual, y pedí de favor un lugar para poder asistir a clases, y ahí es cuando uno no está en condiciones de cumplir, porque yo tengo mi esfero en mi oficina, porque yo puedo tener un papel, entonces estamos haciendo todo lo posible por cumplir con clases, y estoy de dar impresión, maestro. Muy bien, gracias, mentor, por su comentario. Mil disculpas, Efraín, le pido a mi nombre. No, y muy de acuerdo, chicos, y me gusta eso, créanme, es salir de su zona de confort. Aunque ustedes a veces no se den cuenta, por ejemplo, lo que acaba de mencionar, mentor, de no estoy con mi lápiz, con mi esfero, perfecto, no importa. ¿Por qué? Porque ahí ustedes tienen la creatividad de qué hacer para poder seguir esta clase. Entonces, de salirnos de nuestra zona de confort y buscar los lineamientos, todo lo que yo necesite, implementos, esferos, lo que sea, para yo seguir. Lo mismo es en su vida profesional, en su vida personal, etcétera. Entonces, igualito, les llega un cliente y ustedes, se olvidaron esto, no estoy de acuerdo, me pasó lo peor, estoy con un ánimo. Nunca pueden decir eso, ¿sí? Yo no sé si les contaba, pero bueno, yo tuve siempre lo pongo de ejemplo porque me encanta y me motiva. Tuve un curso justo de ventas increíble y algo que me quedó muchísimo es, uno puede tener como vendedor el peor día de la vida, puede que todo se le haya caído encima, pero yo tengo que llegar a mi cliente con la mejor actitud, con una sonrisa, con que todo está perfecto, porque eso es lo que yo reflejo a mi cliente. Imagínense que en este curso había un chico que ustedes le veían y, o sea, apenas le veían, decían, este señor tiene tanto dinero, o sea, es increíblemente millonario. ¿Por qué? Por la forma en cómo se vestía, en cómo hablaba y todo. Y cuando él pasó adelante, imagínense que una de sus vivencias fue decir que estaba totalmente arruinado en deudas, que estaba quebrado poco más, se había divorciado. Bueno, le había pasado
por decirles todos los problemas del mundo. Pero lo que él proyectaba en ese momento, ya les di, todo el mundo nos asombramos porque quedábamos como que él era un total empresario y tenía suficientemente la capacidad adquisitiva de cualquier problema, cuando su vida era otra. Entonces, eso créanme que yo les cuento a mis alumnos porque es increíble cómo es la manera en que uno se proyecta al cliente, ¿sí? Y eso es lo que debemos recordar, y muchas veces no nos pasa eso. Muchas veces tuvimos un día de perro, todo nos pasó, y con esa misma mala actitud, con ese mismo mal humor, voy y le atiendo al cliente, poco más, ojalá ni vengan, ni me pregunten, y estamos así, ¿sí? Entonces, eso sí, siempre ténganlo en claro, ¿ya? Con su sonrisa y su actitud. Digno de felicitarle, maestra, porque nosotros para usted, nosotros somos sus clientes. Entonces, el momento que usted está en nuestra pantalla, o sea, nos estamos viendo, usted debe olvidarse de los problemas que tuvo en el día. Eso es lo que hago yo. Cuando yo daba clases presenciales, cuando yo cierro la puerta de mi aula, me olvido de los problemas, porque como sabe, hay problemas full. Pero claro, digo, mis estudiantes no tienen la culpa de mis problemas. Entonces, sí, ese es... O sea, digno de felicitarle porque hay que saber dónde estamos. Y claro, los estudiantes no van a poder pagar piso de lo que nosotros tenemos afuera. Exacto. Claro, no, yo también pienso lo mismo porque justamente yo trabajo también en lo que son en ventas. Y a veces uno, por más problemas que tenga o el ánimo en el que esté, y si uno sale a trabajar así y se va con un ánimo bajo, no va a vender nada. No se va a vender nada. Entonces uno ya cambia de actitud y de ahí sí se comienza todo ya... todas las cosas salen bien. Sí, correcto. Como les digo, y bien también lo que comentaba Alex Mentor, por ejemplo, en el campo de docencia es muy atractivo el poder haber tenido los dos papeles, de alumno y de docente. Entonces, claro, uno ya sabe incluso hasta cómo le aburro a un alumno. Sí, como me puede estar viendo así toda la hora que no me está prestando nada de atención. Entonces, Es muy agradable poder estar de un lado y del otro. Lo mismo ustedes, estamos de vendedores y estamos también del lado de clientes. Entonces, siempre, y uno de los 7 hábitos más importantes es la empatía. Entonces, también para nosotros poder entender a nuestro cliente o viceversa, cliente entender al vendedor, es muy importante esto de ponernos en el lado del otro, ¿sí? Entonces, bueno. Esto en general de los tips del taller que hicimos la semana anterior. Vamos a hacer más, vamos a ir perfeccionando más, pero vuelvo y repito, tengan en mente cómo lo vamos a hacer. Cero temas de que van a hacer exposiciones, sino es como que estuvieran en ese momento, ¿sí? Quiero ver su creatividad, quiero ver, no importa si faltó todo su grupo y usted se quedó solito y está apenas con un lápiz que ni escribe, lo que sea, eso es lo que quiero que desarrolle, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, ingresándonos ya al tema teórico que debemos revisar, vamos a ver acerca de los procesos cognitivos. Recuerdan que yo les había comentado en las anteriores clases, les decía parte de esto es la memoria y todo eso. Todo esto ya lo vamos a poder resumir en esta clase, ¿sí? Básicamente, la introducción que tenemos de procesos cognitivos vienen a ser parte de mis emociones. Recordemos que todo este estudio de las neurociencias, del neuromarketing, de todas las neuro, que actualmente es de moda porque uno ve las neuroventas, las neurociencias, todo es neuro, veíamos que surge a través de emociones. ¿Se acuerdan que yo les decía que la famosa teoría del 95-5 es que el 95% de nuestras decisiones son a través de las emociones? Y parte de mis emociones están conjugadas con mis procesos cognitivos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Ya? Entonces, es un preámbulo que les quiero enseñar. Ya vamos a ver más adelante qué es cognición, cuáles son los procesos cognitivos, y ustedes van a ir logrando recabar ejemplos y decir, sí, efectivamente, yo por este recuerdo o porque tenía esta memoria es que compré tal cosa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se trata hoy. Entonces, leamos. Nos dice que un marco de referencia fundamental para explicar el proceso de la evolución humana desde el punto de vista cognitivo, es lo que denominamos como estados de conciencia, que nos permite identificar una cognición cognitiva dentro de su expresión más determinante. Primero aquí, algo muy importante es establecer cuál es mi estado de conciencia,
Sí, yo les decía en clases anteriores, lo más recomendable para tomar una decisión, sea personal, sea profesional, sea incluso una decisión de compra o no de cierto producto o servicio, es cuando nosotros estamos conscientemente en equilibrio. ¿Sí? No es para nada recomendable que yo vaya y, uy, estoy enojadísimo con unas iras, mi jefe, mi profe, mi amigo, lo que sea me hizo enojar. Bueno, para que se me pase el enojo, voy a ir de shopping con mi amiga. ¿Sí? Empiezo a comprar, comprar, comprar y después viene que, ay, cómo pude haber gastado, si estoy necesitado, etc. Lo mismo cuando estoy totalmente en una etapa de felicidad y por ende a veces quiero hasta botar la casa por la ventana y todo. Entonces estamos teniendo no un equilibrio en mi estado de conciencia, ¿sí? Sino que estoy tomando decisiones abruptas en la situación en la que me encuentro. Entonces esto sí es desde una introducción, una recomendación, tanto a nivel de cliente, tanto a nivel de vendedor, ¿sí? Y tanto a nivel del perfil de marketing, que se acuerdan, veíamos la primera clase, en el que yo tampoco puedo perder mi equilibrio en direccionar a mi equipo, ¿sí? Mucho tiene que ver aquí también el control de las emociones. No sé si es que ustedes han escuchado de que, por ejemplo, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Nuestros jefes son totalmente explosivos, o el uno un poco más y le dice de que se va a morir al otro. Bueno, yo al menos, créanme que he pasado por sector público, por sector privado, y he visto realmente de todo. Entonces, claro, es aquí el cómo saber liderar y cómo poder mantener en equilibrio este estado de conciencia y mis emociones, ¿sí? Recordemos que más que un jefe, lo que se busca es buscar fortalecer y fomentar a un líder, ¿sí? Que es totalmente diferente, es quien va a escuchar, quien va a poder llevar a su equipo, quien va a poder tener tantas exigencias como también comprensiones, ¿sí? Generalmente, bueno, y aquí es un ejemplo un poquito abriendo un paréntesis, es básicamente cómo nosotros planteamos en una empresa un liderazgo. Años atrás se pensaba que un liderazgo de manera vertical era lo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, solo a través de jerarquías y a través de órdenes. Sí, haz esto, necesito esto para tal hora y pum, pum, pum. Y mi única comunicación era entre mis gerencias, jefaturas, direcciones, coordinaciones. Con el paso de los años se ha visto que esto no es lo mejor y se busca un equilibrio en un liderazgo horizontal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Involucrar a todos los funcionarios o a todo mi equipo para poder desarrollar los diferentes propósitos que tengo. ¿Sí? Si me dicen, profe, ¿y cuál es lo mejor? ¿Liderazgo vertical, liderazgo horizontal? Yo siempre les voy a responder, hay que buscar igual un punto de equilibrio. No es muy bueno ser totalmente autoritario, enojado y poco más, y que uno le vea como un temor u obligación tener que ir a mi trabajo, pero tampoco es el otro lado de ser totalmente pasivos, no decir nada y se acabó, porque generalmente hay muchas personas que se toman ventaja sobre eso, ¿ya? Entonces, esto les explicaba, como les decía, un paréntesis, en lo cual nosotros debemos tener un estado de conciencia en equilibrio, ¿ya? Aquí también nos dice que mediante estados conscientes y bajo condiciones naturales del desarrollo cognitivo, los individuos conforman, interpretan, representan la realidad vividos por ellos, cuyas interpretaciones dan lugar a nuestras representaciones mentales. Perfecto. ¿Recuerdan cuando yo les decía? Procesos cognitivos o cognición es toda la información que yo he recabado durante la experiencia o trayectoria de mi vida. Y yo les ponía ahí el ejemplo mío, personal, cuando yo les decía, yo les tengo terror a los perros, ¿sí? Pude tener una mala experiencia de niña y créanme, yo les decía, ni así me regalen, tendré una mascota. Entonces, es lo que aquí nos habla acerca de representar la realidad por nosotros vivir. Ustedes me comentaban también, profe, ¿sabe qué? Yo he tenido tan mala experiencia en la venta de catálogos, en la compra de catálogos, perdón, que no lo volvería a hacer, a excepción que tenga pero alguna urgencia o sea caso fortuito, ¿ya? Entonces, ¿eso qué es? Es una experiencia recabada, es una información que está a lo largo de su vida y es parte de su memoria, por lo que es un proceso cognitivo, ¿sí? Ya. Vamos acá. Nos habla que nuestra manifestación consciente refleja una realidad, instante a instante la vida, pero también la realidad acumulada, justamente lo que acabamos de ver, ¿no? Puede ser que en
todo nuestro trayecto, en todos nuestros años, hayamos tenido una experiencia y no se repitió más esa experiencia. Sin embargo, la recordamos porque fue algo traumático, algo que no nos gustó o algo que totalmente nos hizo felices, sí, pero que pudo pasar una sola vez. Y otros recuerdos que se nos han presentado en diferentes situaciones y cada vez la vamos enfrentando de una manera diferente. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan la primera vez que fueron a un trabajo? ¿Sí? ¿Cómo fue su primer día de empleo? Generalmente uno está nervioso, que quiere cumplir todo, que está ahí, pero a la expectativa de todo lo que le digan. ¿Sí? Y generalmente sí tenemos ese nerviosismo porque no es lo mismo cuando uno está estudiando lo que sea que ya en un trabajo. Ustedes saben, en una relación de dependencia al menos, si es que no les gusta nuestro trabajo, nuestro rendimiento, es adiós. ¿Sí? ¿Y cómo ha sido su experiencia al ya a cambiarse a otro trabajo, al tener ya 5 años de experiencia ahí? Obviamente van a tener una reacción distinta en esa experiencia. Por ejemplo, nos puede contar Mentor, referente a su primer trabajo y lo que ha logrado ya después, digamos, en la actualidad. Bueno, compañera, sí, y maestra, le cuento y rapidísimo porque es que siempre se va clavado en mi mente, y de bueno y de malo. ¿Por qué? Bueno, yo nunca quise ser docente, ¿sí? Yo fui docente por accidente, porque bueno, cuando yo llegué a sacar mi primera maestría, fui uno, no es por alabarme, pero fui uno de los mejores, y el decano de esa facultad, de una universidad de aquí al centro del país, me viene y me dice: Mentor, ¿quieres dar clases aquí? Le digo: ¿sabe qué? Yo dar clases, enfrentarme, así maestra, le voy a decir sinceramente, yo enfrentarme a los demonios, no, para nada. Usted sabe... Usted sabe que dar clases ya en la universidad es más complicado que dar clases en la escuela y colegio. Entonces me dicen: ¿qué, no sabes la materia? Digo: sí, jefe. Hasta ahora le trato, es jubilado, y le digo: sí, jefe, sé la materia, no hay problema. Dice: ¿por qué no quieres dar? Por el temor. Bueno, me dice: ¿sabes qué? Mañana vas a dar clases. Cuando le llega la bendición de Dios, así, ese ratito llega. Entonces le digo: listo, profe, listo, jefe, le digo. Entonces me voy y dice: ¿sabes qué? Yo te voy a presentar en cada uno de los cursos de la facultad. El día lunes no te pongas nervioso, el día lunes yo te presento y vas a dar en los 8 cursos, porque tenía 8 cursos yo en el primer año de trabajo. Vas a dar clases y yo te presento. Mala suerte mía que el decano tuvo una reunión a las 7 de la mañana cuando tenía que irme presentando en los cursos el decano. Imagínese ese nerviosismo. Entonces, ¿qué hice yo? Así, maestra, santigüé y le dije: al ruedo. Nunca, hasta ahora, tengo 15 años de docencia, nunca se han dado cuenta de que yo fui la primera vez ahí, temblé. O sea, y temblé mucho, maestra, porque sinceramente, iniciarse como docente universitario es, para mí, sí fue terrible. 15 años de que estoy ejerciendo la profesión, hasta ahora yo, y les pregunto a mis estudiantes que ya son gerentes de banco, son algunas cosas que tienen sus funciones, me dice: profe, nunca nos dimos cuenta que fue su primera vez. Entonces, eso para mí fue, o sea, al inicio fue tenso, pero después, como usted le dice, poco a poco va desarrollando, ya se va conociendo, ya le va cogiendo el hilo, va perdiéndole los nervios para comunicarse. Porque no es al inicio, maestra, y usted como docente también puede darse cuenta, no es todo fácil al inicio. Usted para tener dominio del tema necesita por lo menos 3 años para irse acoplando. Mentiroso es si en el primero o segundo semestre usted ya dominó todo. Entonces, 2, 3 años usted ya va dominando. Y ahora sí, vea, en verdad, para dar clases usted necesita, y me encantaba la forma presencial, porque necesitaba solo un esfero, un bolígrafo, la pizarra y ya. Porque ahora la tecnología nos favorece presentar diapos, presentar presentaciones, dar videos, dar un montón de cosas. Pero cuando yo inicié, el esferito, los cálculos y se acabó. Entonces, usted no se puede equivocar frente a un grupo numeroso de 40 personas. No se puede equivocar en un grupo de 60, en un auditorio de 100. O sea, es grave. Entonces, ese fue... Bueno, le estoy hablando del trabajo de docencia. De ahí, de los trabajos anteriores que tuve o he tenido de la parte personal, bueno, claro que tuve inconvenientes, pero fueron más dables.
Esa es una buena experiencia y es justamente lo que yo quería que uno vea, ¿no? Que uno vea cómo va desarrollándose en función de la experiencia y las situaciones que ya les va pasando. Entonces, claro, lo que decía ahorita Mentor, en un inicio es uno temblaba totalmente. Después, uno, por ejemplo, en el campo docente, y a mí también me pasó, créanme, yo, bueno, toda mi vida desde que me gradué he combinado mi parte profesional con la docencia. Pero igual, cuando me paré la primera vez en un curso de universitarios, justamente de la Universidad de la UDLA, era complicado. Imagínense, aunque no lo queramos aceptar, uno desde el lado de desde el punto de vista de mujer, todavía hay cierto egocentrismo, todavía hay un cierto machismo. Entonces, imagínense, yo me acuerdo, mi carrera es telecomunicaciones también, y estar en una facultad técnica, y pues claro, o sea, una posición es desde tu postura, desde cómo les des la clase, cómo te hagas entender y todo. Entonces, sí, y después créanme que uno ya iba sin necesidad ni siquiera de preparar la clase, porque ya dominas el tema, ya lo sabes de memoria, es lo mismo que en otros trabajos, ¿sí? Pero lo que quiero que vayan, lo que quiero ir, perdón, es cómo justamente vamos recopilando esta experiencia, y es lo que en nuestro cerebro se va almacenando. Entonces ya vamos a verlo ahora acoplado a lo que son las compras, ¿verdad? Aquí nos habla que, bueno, un marco de referencia fundamental para explicar la evolución humana desde un punto de vista cognitivo. Ay, no, perdón, esto ya era lo que ya vimos. Esto era lo que ya hablamos. Y íbamos a entrar justamente a qué es definición de cognición, aunque ya les he contado, pero vamos a ver ahora ya por escrito, ¿sí? Es la capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a partir de la percepción. Esta palabra también me gusta mucho y la voy a explicar con ejemplos. A ver, una percepción. Por ejemplo, en el grupo que estamos ahorita, resulta que Mentor nos dice, ni saben, acabo de probar en un restaurante unas hamburguesas increíbles, les recomiendo. Y bueno, nos habla maravillas del asunto, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con una percepción muy buena. Claro, yo ya me hago en mi idea en mi cabeza y digo, wow, deben ser unas hamburguesas totalmente grandes, el producto debe ser increíble, la atención al cliente, excelente. Es decir, mi percepción de ese producto y de ese restaurante está en el punto más alto, ¿sí? Entonces, podemos irnos, nos vamos Alex, Inés, yo, cada quien se va por su lado en un día diferente y todo. A las 3 nos pudo haber ido de una manera totalmente distinta. Digamos, a Inés le pudo haber ido igual súper bien como mentor, recomiendo y todo. Digamos, a Alex y a mí nos fue mal. Puede ser que justo ese día tenían demasiada gente, el servicio no les alcanzó. Y bueno, nosotros en cambio ya cambiamos ahora nuestra percepción porque ya fuimos, lo probamos y ahora digo, ay no, qué fatal, realmente a mí esa recomendación no me gustó. ¿Ya? Entonces, mi percepción se forma a partir de la primera idea que yo ya generé en este ejemplo que les decía de lo que me comentaba Mento, ¿sí? Que es algo excelentito, mi percepción acá. Luego, la misma va a ir cambiando en función de lo que yo ya pueda ir experimentando, ¿sí? Entonces, lo mismo nos pasa con las compras, por ejemplo, y clarísimo para este tema, lo que hablábamos de los catálogos, ¿sí? Uno tiene una percepción, ay, que en la foto se ve tan lindo, que el color, que sí, que no. Llega a nosotros el producto, totalmente una decepción, ¿sí? Entonces, nuestra percepción va a ir cambiando en función de la realidad, de situaciones, de vivencias que lo vayamos teniendo. Entonces, nos dice que estímulos que nos llegan a través de los sentidos, obviamente, ya habíamos visto a través de nuestro campo visual, auditivo, etcétera, en función del producto que hayamos comprado. ¿Ya? El conocimiento adquirido con la experiencia, lo que igual también ya hemos mencionado, y características que nos permiten integrar toda esa información. O sea, en resumen, la palabra cognición, bueno, aquí viene desde latín, cognoscere, que significa básicamente el cúmulo, la acumulación de información que vamos recabando a lo largo de la etapa de nuestra vida, ¿sí? Como yo les decía, puede ser que haya tenido solo una situación o puede ser que esa situación se me repita constantemente hasta la fecha, ¿ya? Eso es en resumen cognición. Maestra, tal vez la percepción puede ir en relación con el estatus de vida también. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, me voy a un restaurante, acá el más conocido, Alice. Ajá.
La percepción para una persona que viene por primera vez al ALIS va a decir es lo mejor. Pero uh-huh. otro que ya le conoció todo el tiempo, utiliza ese servicio, va a decir, no, pues es un normal, común y corriente. Es Entonces, verdad. Pienso que también es de acuerdo al estatus de vida que tiene o al poder económico que puede alcanzar cada una de personas. Sí, totalmente de acuerdo en ese ejemplo que nos da. Excelente. ¿Por qué? Porque es lo que dice Mentor. Digamos, nosotros podemos ya conocer algo o que para nosotros es algo normal, algo rutinario, algo que yo puedo decir, ah, ya, pero he comido todos los fines de semana o me voy allá, es un local igualito. Pero alguien que tal vez por primera vez, que incluso pude tener un estatus mejor, pudo cambiarse de trabajo, pudo lograr algún beneficio, y se va, pues va a tener otra percepción, ¿verdad? Va a tener esa alegría que le gustó, que le encantó, que recomienda. Entonces, es también la percepción viene dada también a través del poder adquisitivo de las personas. Muy bien. Ok, aquí nos habla que básicamente lo que aquí es importante es que recordemos que información no recibimos a través de nuestros sentidos. Hay otros que lo llaman como unos sentidos que no son tan conocidos, como por ejemplo posición corporal, en la cual nos permite tener un esquema corporal y sepamos qué posición ocupamos en el espacio, ¿sí? También la interocepción, que es la que, por ejemplo, nos permite saber cuándo tenemos sed, cuándo tenemos hambre. A ver, un ejemplo primero de nuestra posición corporal. Y esto yo siempre lo asemejo, no sé si alguien de aquí ha practicado o ha escuchado yoga. Sí, yo creo que todos hemos de haber escuchado esto o lo hemos de haber practicado. En mi caso, sí lo he practicado. Y créanme que es algo que yo, si me preguntan, lo recomiendo totalmente. Sí, en un inicio yo pensaba o tenía una idea totalmente equivocada, es decir, mi percepción estaba en otro lado, porque yo pensaba que simplemente uno iba y meditaba. Esa era mi percepción al inicio. Imagínense, yo pensaba que iba, me sentaba y me quedaba ahí con sonidos y todo a meditar, para nada. Cuando ya tomé esto, porque de hecho nos ayuda bastante en el tema del estrés, sobre todo, es otra cosa. O sea, uno va tomando diferentes posturas, que ellos tienen diferentes nombres para cada postura, que la postura del niño, que la postura del abrazo, que la postura, bueno, un montón. Pero ¿qué es lo que nos hace esto? Es también liberar estrés, liberar cargas que en sí tenemos como seres humanos, ¿sí? Al menos ahora, si nosotros preguntamos a todo el mundo, ¿qué haces? Uy, estoy a full trabajando, uy, estoy con estrés hasta acá, uy. O sea, todos tenemos una vida totalmente agitada, totalmente complicada. Entonces, sí ingresa también respuestas a los estímulos a través de nuestra parte corporal, ¿sí? Nosotros podemos liberar tensión, nosotros podemos hacer diferentes posiciones en las que nuestro cuerpo pueda indicar alguna reacción, alguna situación, simplemente podamos sentirnos bien, ¿sí? Y el tema también de lo que nos habla acá, del tener hambre, del tener sed. Esto nos pasa a todos los seres humanos todos los días. Yo creo que, y muchas veces a mí me pasa, estoy en el trabajo, que las clases, que esto a veces me olvido de comer como más tarde, como, pero siento, obviamente, que mi cuerpo me está diciendo, oye, ya es hora de comer, oye, ya es hora de tomar agua. ¿Sí? Entonces, es otro tipo de respuestas que da también nuestro cuerpo. Y con lo cual podemos también comprar diferentes productos o servicios. ¿Sí? Tengo sed, voy y me compro una soda, una bebida, agua, lo que sea. ¿Sí? Tengo hambre, voy y me compro una hamburguesa, lo que hablamos ahorita, etcétera. Estoy haciendo igual un consumo a través de otras partes de mi cuerpo que también generan respuesta a los estímulos de mi necesidad. ¿Ya? Vamos acá en el que nos habla el proceso cognitivo de la atención. La atención es un proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque nos permite concentrarnos en una actividad para luego poderla procesar con más conciencia. Y esto también nos permite ser un hábito de compra. Por ejemplo, ahorita la actividad que nosotros estamos haciendo, ustedes me están prestando atención y yo igual les estoy prestando atención cuando escucho sus ejemplos, sus experiencias e intercambiamos cualquier situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recuerden que
La otra vez yo les hablaba de estas famosas plataformas de los cursos de inglés. Me acuerdo que Mentor, si no estoy mal, me dijo, profe, ya voy a averiguar esto. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Al poner atención, al escuchar eso que le llamó la atención, valga la redundancia, pues va a más tarde a buscar información, a profundizar, etcétera, y va a terminar muy posiblemente en un proceso de compra, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros lo hacemos a través de la atención. Lo mismo en cualquier tema. Si ahorita estábamos hablando de un restaurante y eso, yo también me puedo quedar y ustedes me recomiendan algo y decir, perfecto, lo tengo que ir a probar y qué tal me gusta, sigo recomendando, sigo yendo. ¿Ya? Vamos ahora al otro proceso cognitivo que es la memoria. Y bueno, aquí nos habla básicamente de tener memoria a corto plazo, a largo plazo. ¿Ya? Corto plazo, generalmente cuando es algo irrelevante para nosotros. Por ejemplo, ahorita yo les puedo decir, Alex, ¿me puede ayudar con el número, con el email de tal persona? Perfecto. En ese rato yo lo puedo incluso memorizar hasta que pueda escribirlo o hasta que lo pueda enviar un mensaje o hasta que pueda tener mi celular y todo. Y después de unos días ni siquiera me voy a acordar de ese correo, ¿verdad? Es una memoria a corto plazo en donde no es nada relevante. Pero cuando es algo totalmente relevante, algo que me marcó, que hizo alguna definición, que me hizo feliz, que me hizo triste, que me hizo enojada, créanme que lo vamos a recordar por siempre, como dice el ser humano. Y de hecho, es una característica más de las mujeres que saben decir que somos más históricas. Es verdad. De hecho, el cerebro, cuando nosotros veamos, de hecho está en uno de sus ensayos, hay diferencias entre, por ejemplo, cerebros adolescentes, cerebros ya mayores, cerebros de las personas de tercera edad, cómo funciona el cerebro de una mujer, el cerebro de un hombre. Entonces, efectivamente es eso, ¿sí? Generalmente, ¿qué nos dicen a las mujeres? Tú te acuerdas del día que peleamos, cómo estaba vestido, el día, la hora y eso. ¿Por qué? Porque era algo importante para nosotros, ¿sí? Y eso lo vamos a recordar por siempre. Entonces, es lo mismo cuando ustedes hacen una decisión de compra. Digamos, yo alguna vez puedo pasar por una tienda de antigüedades, alguna tienda de recuerdos, y puedo terminar comprando algún adorno o algo para la casa. No porque lo necesite. Puede ser que probablemente ese adorno me haga acuerdo cuando yo pasaba en la casa de mi abuelita, por ejemplo, y me sentía totalmente feliz y lo veo y es como que estuviera ahí y lo compro. Entonces, si nos damos cuenta a veces de manera inconsciente, no solo son nuestros sentidos, que es lo que hemos visto, sino como podemos ver ahorita, son procesos cognitivos que nos hacen esa decisión de compra. Tenemos aquí el pensamiento. Pensamiento, bueno, permite integrar toda la información. Pensamiento, razonamiento, lo tenemos todos los días. Créanme, yo siempre digo, absolutamente cada día uno aprende algo. Así sea que aprendí a poner una coma adicional en los correos que antes estaba mandando mal, ahora lo aprendí. Entonces, sí es importante poner énfasis o poner atención en qué he aprendido el día de hoy, ¿sí? Entonces, con eso van a, es igualito. Yo aprendí, por ejemplo, ahora en la clase, que lo que más compro es a través de mis emociones. Perfecto, puede ser que estoy pasando un mal momento, tal vez económico, voy a tratar de analizar mejor esas emociones, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes aprendieron, razonaron y lo van a poner en práctica. Y el lenguaje, que es lo que hemos hablado, es muy importante saber cuál es mi segmento de clientes para yo poder articular mis palabras, mis gestos, que también es un lenguaje, para poder llegar a ese cliente, a esa decisión de compra, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber qué palabras, qué texto, qué es lo que voy a utilizar con mis clientes como tal. Y el aprendizaje, que es lo que yo siempre les digo que va de la mano. Atención, razonamiento y aprendizaje. Igualito. El aprendizaje también. Todo el momento, todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Aunque no nos demos cuenta. A veces me están diciendo, profe, pero yo en mi trabajo hago exactamente lo mismo todos los días. Yo siempre les digo, no. Algo tuviste que haber hecho diferente. O algún momento del día te tocó un caso en el que en ese momento te tocó razonar para saber cómo resolverlo. Lo mismo es en las ventas. Imagínense lo que nos pasó con Efraín y lo que le decía Mentor. Te cayó la profe de sorpresa. Perfecto. Entonces él tenía que utilizar su razonamiento, su atención, su memoria de lo que vio hace unos días y ponerla en práctica. Entonces, esos son nuestros procesos cognitivos. Y bueno, la atención que era lo que ya les había. Ay, perdón, es que estoy, a veces se retrocede esta cuestión.
Esto del pensamiento ya vimos, lo del lenguaje y el tema del aprendizaje, que también lo mencionamos, que vamos con el tema del razonamiento, el tema de la atención, el tema del aprendizaje, ¿sí? ¿Y cómo podemos finalmente mejorar nuestra cognición? Un parámetro, ya les dije, aparte del estrés, muchas veces nosotros podemos decir, o me dicen, ¿no, profe? Es que yo no logro concentrarme, yo no logro atender, yo pasa el mosco y perdí mi atención y etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos trabajar para nosotros aumentar nuestra cognición? Porque eso es algo importante, que es parte de nuestro razonamiento, aprendizaje, y pues como vamos viendo es la acumulación de nuestras experiencias. Entonces, como temas de recomendaciones, es primero manejar el nivel de estrés. Sí, esto es muy bueno en todos los campos, chicos, en el tema personal, en el tema académico, en el tema profesional con su jefe, si ustedes son jefes de marketing, gerentes de dirección en proyectos, etcétera, sepan mucho manejar esto, ¿sí? Uno lo puede decir, pero el tema ya de ponerlo en práctica, pues sí es complicado. Si nosotros estamos con un estrés totalmente avanzado, créanme que no vamos a ser proactivos, no vamos a tener unas buenas ideas, vamos a quedarnos ahí estancados. Entonces, es peligroso. La meditación, como les decía, muchas veces, muchísimas personas lo toman a la ligera. Yo no sé si ustedes han oído de este famoso coach, que es Renzo Aguirre. Me gusta muchísimo. Si es que ustedes tienen redes sociales, bueno, yo tengo Instagram, lo sigo ahí. Y me encanta porque tiene unos mensajes muy, muy buenos en el tema de emprendedores, de emprendimiento, de todo esto. Y parte de él es también hablar de la meditación, ¿sí? Esto, créanme, que es algo que fortalece realmente a nuestro cerebro, a nuestra alma y a nuestra paz. Muchas veces, y él cuenta en su historia, dice, yo cuando empecé la meditación, no veía ningún resultado al día, a los 2 días, a los 3 días. ¿Qué es lo que quiere el ser humano? Ver ese rato resultados. Dice, nosotros cuando vamos al gimnasio pensamos que ya hago hoy una clase, mañana estoy flaquísimo. Uy, es que mañana estoy con tremendos músculos. No es así, es cuestión de tiempo. Entonces, él nos dejaba una enseñanza en el que decía, imagínense, en mi caso, después de 1 año de meditar, es que pude ver los cambios que eso trajo a mi vida. Entonces, les invito a que lo sigan. Tiene unos mensajes muy, muy buenos realmente para todos. Y finalmente, el tema de hacer ejercicio nos ayuda sobre todo en la parte ya física. Nosotros liberamos serotonina y esto pues nos ayuda a, es la hormona de la felicidad, como dicen, la hormona del estrés. Entonces, pues es muy vital para nosotros independientemente. Saludable también es saludable a nuestra mente. Entonces, eso es acerca de los procesos cognitivos. No sé si tienen alguna pregunta. No. Y bueno, como siempre, se me pasa el tiempo volando con ustedes. Ya ha llegado al final de la clase. Entonces, si no tienen alguna pregunta, pues nos vemos la siguiente clase. No olviden, por favor, ir haciendo sus deberes, sus talleres, estén a la espera, no a la espera, sino estén revisando el tema de sus fechas, porque eso se debe. ¿No? Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por su participación. Tengan muchas gracias, maestra. Un gusto, profe. Gracias. Chao. Cuídese.